11 años atrás la Ciudad de México vivía una de sus recurrentes crisis de inseguridad, violencia, desánimo. El entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, trajo a Manuel Mondragón para que se hiciera cargo de la policía. En un año, la cara, la vida, el ánimo de la ciudad eran distintos. La capital se sentía razonablemente tranquila. La llegada de un policía experimentado, profesional, talentoso como Omar García Harfuch, su llegada hoy a la Secretaría de Seguridad Pública, evoca de alguna manera aquel momento de entre 2009 y 2012-2013. García Harfuch, cierto, trabajó con los gobiernos anteriores y además en su árbol genealógico hay ramas gruesas de personajes aborrecidos por los López Obradoristas. Pero parece una buena carta para darle vuelta a la crisis de inseguridad, violencia y desánimo de la ciudad. Si lo consigue, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el presidente López Obrador no tendrán cómo agradecérselo. ¿Qué más pueden anhelar que convertir a la Ciudad de México en el ejemplo de cómo la Cuarta Transformación comienza a tener éxito en seguridad, tranquilidad, orden, paz? ¿Qué más pueden anhelar? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.